Hello, good evening. Ah, vaya. Vaya, hello. Good Hola, evening. Good evening, Marisa. How are you? Hi, Marisa. Hi, Stephanie. Good evening. Hi. Good evening, Irma. Good evening, Clemencia. Good evening, Abigail. Good evening, Darlene Ventura. Good evening, Ada Brizuela. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue las vacaciones? Bien. Bien, se bañaron mucho. Sí. Sí. Ok. ¿A dónde? En la casa. En la casa, había mucha agua entonces. Sí. Ok, very good. Entonces, ok. Vamos a ver ahora, vamos a, ay, Clemencia, ¿cómo está? Qué bonito. Benito, bonito vestido, bonita blusa. Y el perrito está enojado porque dice, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? Trambuí. Así de, ¿por qué me dejaste? Why you left me? Ok. Y espero que haya tenido unas buenas, buenas vacaciones y que estén renovadas hoy con las nuevas fuerzas para poder emprender este su viaje de, para aprender inglés. Estoy muy orgulloso de ustedes porque han asimilado bastante el material. Están trabajando en la plataforma y participación hay mucha en la clase. Así que felicitaciones para todos ustedes, ¿ok? Hoy en día lo que vamos a hablar acerca de tiempos, de diferentes tiempos del mundo. Vamos a ver cuál es el problema de tener diferentes tiempos, que cuando nosotros llamamos de aquí de El Salvador, por ejemplo, llamamos a Europa. ¿Ya? España. España, very good, España. Posiblemente nosotros aquí estemos despertándonos, pero ya estén durmiendo ya, ¿ya? Y les llamamos nosotros, oh my goodness, ay, disculpa que te estoy llamando, ¿ya? En ese aspecto. So, we're going to be talking about different time zones, diferentes tiempos, zonas de tiempo, y vamos a ver también cómo indicar nosotros tiempo, cómo hablar acerca de tiempo, vamos a hablar acerca también de cuando nosotros estamos hablando el inglés, cuando se oye como que el inglés va para arriba y cuando va para abajo el inglés, o sea, dependiendo de qué es lo que queremos decir, así va a ser el tono que vamos a usar del inglés. Vamos a aprender eso y vamos a hacer dos también vamos a hacer dos ejercicios de la plataforma porque ya para el miércoles tenemos que terminar la plataforma terminada. Entonces vamos a tratar de sacar eso con tiempo, ¿ok? ¿Estamos bien? Yes. Okay, excelente. Yo sé que ustedes son muy buenas trabajadoras, así que vamos a trabajar hoy en lo que tenemos que trabajar. Y ¿alguna vez ustedes se han preguntado cómo se hace la pregunta qué hora es? What time is it, ¿verdad? Is it. Yeah. Entonces, la última palabra, is it, se une, is it. Y dice, what time is it? Yeah. Yeah. What time is it? Y cuando queremos preguntar nosotros, ¿qué hora es allí? Le ponemos el there. Yes. What time is it there? Entonces le ponemos el there. What time is it there? Ya le ponemos el there. Quiere decir allí. Yeah. Por ejemplo, Clemencia. Pongamos que estuviera Clemencia en... ¿qué digo yo? En allá donde están peleando ahorita, en Rusia. Contestarle a Javier. No le puedo contestar. No sé qué digo, no entendí nada. Que le iba a cortar la llamada porque iba a ser, a ver. Ok, pero no a mí, ¿verdad? No dijo que a mí no me podía contestar porque yo no llamé. Ok, very good. Entonces, por ejemplo, Clemencia está en Rusia, ¿ya? Y yo estoy aquí en El Salvador y ella me llama y me dice, teacher, ¿qué hora es allí? Entonces diría, what time is it there?
there. Yes, what time is it there? Tendría que decir what time is it. No solamente what time is it, porque esto lo que quiere decir qué hora es allí. Yeah. ¿Qué hora es allí? And what time is it? Esto solo es qué hora es. Eso, ¿sí? Eso solamente quiere decir qué hora es. El what time is it. Yeah. Y el what time is it there es qué hora es ahí. Estoy recibiendo la clase, hijo. Nadie escuchó eso, ¿verdad? Nadie escuchó eso. No. No, nadie. Ok, entonces, what time is it there? Quiero que sepan la diferencia entre what time is it there and what time is it. Yes, lo tenemos claro. Sí, ¿verdad? Yes, ¿qué hora okay. es? ¿Qué hora es allí y qué hora es? Yeah. Entonces, the importance of knowing the different time. Es importante de conocer los diferentes tiempos, o sea, la zona de donde estamos llamando. Para eso, vamos a leer un artículo aquí. Para, el artículo habla acerca del tiempo. ¿Lo pueden ver ahí ahorita? ¿No? No. Okay. No. Ok, entonces, permítame un segundo. Vamos a ponerlo ahí. ¿Y ahora? Yes. Yes. Ok. Yeah. Entonces... Vea, yes. El título de, este, de esta lectura dice What time... Pero solo es un pedacito, ¿verdad? Ah, ya. ¿Ya? ¿Sí ya lo vio? What time... ¿Sí lo pueden ver? Ok, entonces aquí dice yes. What time is it there? Yes. Yes. What time is it there? ¿Qué quiere decir eso? ¿Aló? ¿Qué quiere decir eso? What ¿qué time? Hora es ahí? ¿Qué hora es ahí? Exacto. Ok. Entonces, dice aquí la primera que se llama Doris. ¿Verdad dice, que sí, teacher? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué hora sí. es ahí? Ok. Yes. What time is it there? Yes, eso es qué hora es ahí. Entonces, empieza con hello. Hello es yes. un saludo, ¿verdad? Hello. Y le dice, hi, Debbie. This is John. I am calling from Australia. Yeah. Hola, Debbie. Este es Juan. Estoy llamando de Australia. Y le dice Doris, Australia, Australia. I am at the conference in Sydney, remember? Estoy en la conferencia en Sydney, ¿te acuerdas? All right. Dice, all right. What time is it there? Ok, está bien. ¿Qué hora es allí? Y le contesta Carlos, it's 10 p.m. Las 10 p.m. son las 10 de la noche, ¿verdad? Es la noche. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Y son las 4 en punto en Los Ángeles, ¿verdad? Él piensa que son las 4 en punto y le dice, Doris, yes. Yes, Lord. 4 o'clock in the morning. Morning. Yes, sí, son las 4, pero de la mañana. Oh, my goodness. Y él le dice, 4 a.m., 4 a.m. Oh, I'm really sorry. Se disculpa porque él pensó que eran las 4 de la tarde, ¿verdad? Y le dice ella, Doris, that's okay, I'm awake now. Está bien, ya me desperté. I'm awake, awake quiere decir despierto, ¿ya? Yeah? Awake, I'm awake, estoy despierto. Eso quiere decir. Entonces, este es el que vamos a hacer, este diálogo. Va a decir, hello, usted va a hablar, por ejemplo, va a empezar... Clemencia Sánchez con Maritza.
Y lo va a leer uno una vez y otro otra vez, ¿verdad? Oh. Oh. Magali, ya. Maritza. Yo no le entiendo, pero me voy. Okay. Hello. Hi, David. This is John. Vamos a cambiar los nombres. California. Clemencia, usted le va a decir a ella, hi, Maritza. Hi, Maritza. Hi. This is Clemencia. Y estoy llamando, le va a decir, busque otro país, si usted quiere, ¿verdad? Si no, se queda con Australia. Pero si no, puede buscar otro país. Vaya, a ver si puede. Voy a hacer lo que pueda, sí. Usted sabe, vaya. Usted puede hacerlo. Vaya. Maritza, empiece. Hello. Hi, Maritza. This is Clemencia. I am from, ¿no? I am Cali. Cali se pronuncia, teacher. Sí, sí, perfecto. I'm from California. Wow, very good. California. Very good. I am at the conference. Conference, yes. In the conference. In Los Angeles, diga. Ah, ese es otro país, ¿o qué? Ángeles es una ciudad. Ah, no sabía. Vaya. Los Ángeles, California. I am at the conference in Los Ángeles. Y allí, ¿cómo le digo? Remember. Remember? Yes, ¿te acuerdas? Remember? Yeah. All right. What time is there? Is it there? Is it there? Mm-hmm. It's 10 p.m. 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 And it's the 4 o'clock there in Los Angeles. Right? Mm-hmm. Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. A.M. Oh, I'm really sorry. I'm really sorry. Thanks. Okay. That's okay. That's okay. I am awake now. Yes, that's okay. I'm awake now. Very good. Excelente. My goodness. You guys are good. Ustedes son buenas. Está bien. Excelente. Está bien. Ahora, démosle vuelta a la tortilla. Bye. Hello. Hi, Clemencia. This is Maritza. I'm calling from Mexico. Mexico. Yes. Mexico. I am at the conference in Los Angeles, remember? All right, what time is the third? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. Yes, 4 o'clock in the morning. A.M. Oh, I am really sorry. Oh. Yeah, he said that's okay. That's okay. And what did he say, you teacher? I am awake. ¿Cómo? No puedo pronunciarlo. Yes, I'm awake now. I awake now. Yes, very good.
Good job. Excelente, buen trabajo. Excelente. Ustedes son muy buenas. Good job, good job. Ahora vamos a ver a Stephanie. A Stephanie y a Natalie. Irma se me fue corriendo, miren. Se fue. Hello. Natalie, ¿verdad? Hi, Stephanie. This is Natalie. I'm calling from El Salvador. El Salvador. I'm at the conference in San Salvador, remember? Oh, right. What time is there? What time is it it's there? 10 p.m. and it's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in San Salvador, right? Mm-hmm. Yes, 4 o'clock in the morning. Yeah, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. A.m. Oh, I'm really sorry. That okay. Awake. No. I'm awake now. Very good. Excellent. Good job. Yes. Ahora, switch places. Cambien de lugar. Hello. Hi, Natalie. This is Stephanie. I'm Carly from Guatemala. Guatemala, okay. Guatemala. I am at the conference in Guatemala, remember? All right, what time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. There is Guatemala, right? Yes, 4 o'clock in the morning. Sí. 4 a.m. Oh, I am really sorry. Mm-hmm. That's okay, I'm awake now. Okay, very good. Excellent, good job. Oh my goodness, okay. Todas están muy buenas ahora. Están trabajando muy bien. Excelente. Ok, Lisette Carrillo y Irma Hernández. Hi, Lisette. Hi, good evening. Good evening. Hello. Hello. Hi, Irma. This is Lisette. I am calling from Spain. Spain, yes. Hi, Mexico. Hola, buenas noches. Buenas noches. Okay, she said Mexico. I am at a conference in Barcelona, remember? Okay. Mm-hmm. Remember? Oh, nah. Right. Right. Oh, night. What time is it there? Okay. It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Barcelona, right? Yes. 4 o'clock in El morning. Yes, está enojada ya, dice.
Lo que pasa es que me gusta verla. No, pero así es. Es que, Irma, así es el acento que tiene que dar. O sea, usted está diciendo, o sea, sarcásticamente, usted tiene que decir 10 o'clock in the morning. Yes, 10 de la mañana. Yes. Okay. 4 a.m. A.m. Oh, I am really sorry. ¿Cómo se pronuncia eso? That's okay. That okay is I am awake. Whoa. I am awake now. I am awake now. Awake now, yeah. Okay, ahora volteé. Ahora Lisette va a ser primero y va a ser después usted. Bueno. Puede seguir comiendo. Hello. No, me he terminado. Here, baby. Hi, Debbie. This is John. No, usted, su nombre. Ay, perdón. Here, baby. This is Irma. No, usted dice, usted dice, hi, Lisette. Ah, o sea que le voy a decir a ella. Sí, ajá. Hi, quiere decir, hola, Lisette. Lisette, I am California, México. No, Irma. Usted le va a decir, hi, Lisette, this is Irma. I'm calling from Mexico. O de cualquier ciudad que usted quiera estar llamando. Aquí se puede dar el lujo de estar llamando desde Barcelona, si quiere. Ah, bueno. Hey, David, is... Liz. I am Irma, El Salvador, from El Salvador. El Salvador. I am at the conference in Los Angeles, Remember, yes. All right. What time is it there? Yes. It's 4 o'clock right in Los Angeles. Yes. 4 o'clock in the morning. No, pero enójese, Lisette. Yes, 4 o'clock in the morning. Yes, 4 o'clock in the morning. Oh, I am real. Sorry. Really sorry, yes. Sorry. I awake now. That's okay, awake now. Very good, excellent, good job. Okay. Tenemos a Abigail. Y tenemos a Johansson. Sí, Johansson. Clemencia. Okay. Abigail Vázquez y a Johansson. Ah, vaya. A Johansson Vladimir. Sí, mire cómo lo quiere Clemencia. Quiere que usted practique. Ok, Johansson. ¿Empiezo yo o empieza? Empieza Abigail. Ok. Es solo una pregunta. Profe. Sí. Lo que es la hora, ¿cómo se mencionaría lo que es la noche y la mañana? PM. Donde dice las 10 de la noche y 4 de la noche. PM, ese es en la noche. PM. Y AM es en la mañana.
PM, PM. PM. Y esta AM. 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 Sí, correcto. Ah, ok, ok. Ok, bye, hoy sí. Ok, Abigail, hoy sí está listo, Johansen. Abigail. Porque tiene sus dos ojos, más los lentes, más la lupa. Sí, más la lupa. Ok, entonces, vean, entonces lo vamos a hacer con Zaida Mazariegos. Marlene y Aventura. Jansen, bueno, lo voy a hacer con Zaida Mazariegos. Ok. Ok. Ok, Zaida. Entonces, Zaida, piensa. Sí, Zaida empieza. Zaida. Hello. Yes, hello. Hola. Va a hacer el diálogo con su compañero. Aizen. Yoazen. Okay. Tal vez no me saca. No la va a sacar. Me está fallando mucho, me saca. Se escucha muy recortado. Muy okay. Entrecortado. Ok. Bueno, ya. Hoy sí. ¿Y ahora? Sí, se escucha bien. Ok. Hello. Hi. Zaida. Where is Johansen? I'm calling from El Salvador. Y ahí, ¿qué repito yo? Que ahí soy de México, El Salvador. El Salvador, sí. Ajá. Hello, Johanna. Hi, Zaida. This is Johansen. I coming from Salvador. Oh, reading what time? No, usted va a contestar El Salvador. Así como extrañada, ¿verdad? El Salvador. Ah. Okay. Okay, o sea, ¿piensa? Que me volvió a repetir la pregunta. Él le dice. Vale, espérame. Y el lugar de Los Ángeles, ¿qué menciono? Usted puede mencionar Santa Ana. Porque en Los Ángeles de California. Oh, sería San Salvador. Ajá, San Salvador también, yes. Sí. San Salvador también. Ok. Otra vez empecemos, bye. Uh-huh. Okay. Vale, seguido, otra vez. Hello. Hi, Zaida. This is Johansen. I calling from Salvador. El Salvador. I am the conference in San Salvador. Remember? Yes. Y yo continúo en la de abajo, ¿verdad? Sí, correcto. Oh, reading what time is there at El Salvador. Yeah, all right. What time is it there? All right. What time is there? Okay. It's 10 p.m. and it's 4 o'clock here in San Salvador, right?
Yes, 4 o'clock in the morning. Morning, sí. Yes. Four a.m. Oh, in really, sorry. I'm really. Este es I am really sorry. Really sí, sorry, sí, ¿verdad? Yes. Very good. Really sorry. Okay. Mm-hmm. Thanks. Okay, I am awake. No. Very good. Ahora cambien de lugar. Okay. Hello. I am done eating. No, hi. Hi. Dove is. Hi. Hi, Johansen. Hi, Johansen. This is. Hi, Johansen. Aprovecho, Clemente. Yo, El Salvador. El Salvador. California con El Salvador. El Salvador. It at the. It at the conference is El Salvador. Remember. All right. What time is there? It's 10 p.m. and is the 4 o'clock during is El Salvador, right? Yes, 4 o'clock in the morning. I am really sorry. Oh, okay. Wake now. ¿Así es, profe? Sí, yes. That's okay. Okay. I'm awake okay. Now. Very good. Excellent. Okay. I'm awake. I'm awake now. Very good. Good job. My goodness, you guys are good. Gracias. Okay. Thank you. Quiero escuchar a Flor. Thank you. Flor. Flor Rivas con Darlene Ventura. Ya durmió. Se durmió. Hello. Hello. Oye, por su ausencia iba a decir. No, hace días ya me estaba durmiendo, ando tan rendida. Oh my goodness. Teacher. Para que se le quite el rendimiento. Pero. Vaya pues. Teacher. Hay que repetir esta oración. Okay. Hello. Hola, teacher. Hello. Hello. Sí. Yo todavía no he llegado a casa. Oh, my goodness. Sí, es que ya tarde salí del trabajo. Entonces, ¿quién le quiere ayudar a un voluntario que le quiera ayudar a Flor? Yo. Ok, Stephanie. Eso. Para que tengan la oportunidad de practicar. Comienza usted, Flor. Hello. Hello. Hi, Flor. This is Stephanie. I am Carlin from Mexico. Mexico. El Salvador. No, es Mexico. Aquí como cambiaron, México. Le voy a cambiar yo. Dice Mexico. Porque ya está llamando de México. Y usted le contesta, México. Yes. México. I am at the conference in Mexico, remember? Yeah. Oh. Ya no entiendo. All right. What time is it? Yes, what time is it there? It's 10 p.m.
It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. They're in Mexico, right? Mexico, right? Yes. Just four o'clock in the morning. Yes. 4 a.m. Oh, I am really sorry. Okay. Thank you. I am awake new. That's okay. No. That's okay. I am awake now. That's okay. Awake now. Yes, I am awake now. I am awake now. Very good. Excellent. Okay, ahora cambia el lugar. Bye. Hello. I am Kai from Mexico. Yes. Mexico. I am Vicom. I am the conference in Mexico. Okay. Remember? Oh, right. What time is there? He can hit for clock there in Mexico, right? Yes. Yes, for clock in the morning. Yeah, I'm really sorry. That's okay. I am awake now. I'm awake now. Very good. My goodness. Excellent. Yes, I am awake now. Yes. Flor hizo un buen trabajo, Flor. Muy bien. Y eso que se está durmiendo. Si no se debe estar durmiendo. Oh, my goodness. Ay, está durmiendo. Sí. Y si no estuviera durmiendo, estuviera excelente. Yeah. Estoy con un ojo abierto y el otro cerrado. Oh, my goodness. Entonces, el ojo abierto es el que vamos a usar ahorita. Bye. Ok. Entonces, vamos a hacer lo de la... Lo del... La plataforma. Sí, la plataforma. Vamos a hacer el 4-point knowledge check. Tenemos el 5-4 que nos toca. Y vamos a ver el reloj. Ya. Yeah. Por ejemplo, aquí, este reloj la indica las 2:20. Entonces aquí dice, what time is it? It's 20 after 2. O is 2:20. 2:20. Cada una de estas vale 5. Entonces, 5, 10, 15, 20 serían las 2:20. Eso es lo que vamos a contestar. La ¿qué hora es? Y ese es el ejercicio que vamos a ver. Entonces aquí dice, estas son, si ve, son las 7:50 o 10 to 7. 6:50 o 10 to 7. Entonces dice, what time is it? Entonces aquí nos dan las tres, las opciones. It's 10 to 7. It's 10:35. It's 6:50 o it's 25 to 11. ¿Cuál opción es la que vamos a escoger? Hello? Entonces, it's 10 to 7. ¿Cuál vamos a escoger aquí? El teacher. Se fue el teacher. Se nos fue.
Ok. Entonces, ¿cuál, cuál sería la opción ahí? Recuperó la señal. Sí, ¿eh? Sería 10 to 7. ¿Eh? Entonces sería 10 to 7. ¿Sí miran ahorita? Aquí faltan 10 para las 7, entonces se dice 10 to 7. ¿Cuál sería la opción de esta? ¿La primera, segunda, tercera o cuarta? 10 to 7, ¿cuál sería? ¿Sí, Clemencia? It's 10 to 7. Yes, 10 to 7, sería esta. Esa sería la opción. Ahora esta, esta sería 8:45. 8:45 sería esta. ¿Cuál opción? Es de aquí. Primera, segunda, tercera o cuarta. 8:45. ¿Cuál opción? Primera, segunda, tercera o cuarta. Primera. La primera, esta. La segunda is the range. It's 8:45. La segunda. 8:45. La cuarta. Sí. Ahora vamos la tercera. La tercera. La segunda. La primera. La segunda. 8:45. Ok, vamos a ver la pregunta número cuatro. La número cuatro es 11:05. 11:05 es la número 4. ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿La primera, segunda, tercera o cuarta? ¿Cuál sería aquí? Johansen. 11. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. ¿Ya? No se ve nada. No lo miran. Eleven. La última. La última. Sí. Javi, revolcando el pedigrí, ya no querés. ¿Qué pasó con el pedigrí? ¿Qué? Ok, ¿cuál era? La 11:05. Se 11:05. Ok. Entonces, la primera, segunda o tercera? La segunda. La segunda, 11:05. Yes, very good. Ahora tenemos. Number five. What time is it? Esta es 3:15. ¿Cuál sería? ¿Primera, segunda, tercera o cuarta? What time is it? 3:15, si no me equivoco. Sí, ¿ah? ¿Eh? Segunda. Segunda, second, yes. 3:15, very good. It's 3:15. 3:15. Ahora, number six. What time is it? Esta es la 4:30. 4:30. ¿Qué hora? ¿Cuál es la primera, segunda, tercera o cuarta? La cuarta is 4:13. Very good. Esa es, yes. Vamos a submit. I submit. 4:13. Yes. 4:30. Yes. Entonces la vamos a submit. Ya tenemos, vale. Ya la copiaron todas, ¿verdad? Sí, por
Yes, ya la copiaron todas, correcto. Ok, la vamos a enviar. Yes. ¿Ve qué? La estamos enviando a ver qué nos... Ok. Otra vez. Estamos teniendo aquí problemas con el internet. Y tenemos aquí que sacamos esta mala. 4:30. Es el clima, profe, porque a mí también me está dando problemas. Sí, ¿verdad? 4:30. Estas sacamos malas todas. 45. Okay. Las sacamos malas todas. La 6 salió mala, teacher. Todas las sacamos malas. La 3, todas salieron mal. No, es que como el internet se cayó, la acabo de mandar otra vez. Oh. Acabo de enviar otra vez, a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Que no entiendo, no entiendo, ¿no? Vamos a cargar otra vez la página. Parece que el internet nos está dando problemas porque no quiere cargar la página. Ok, nos vamos a esperar. Cargue la página porque no quiere cargar. Ay. Ok, sí, tenemos problemas con la página. Que no quiere cargar la página, ya nos cargó otra vez. Vamos a ver si lo podemos hacer. Aquí vamos a ver si lo podemos enviar otra vez. A ver, no sale bien. Ok, it's 4:30. More pass. La panza, Ok, y este sería es 3:15. It's a 3:15. En este, what time is it? It's 11:05. Ok. La página no está cargando la página. It's not, give one second. Mañana. Estamos siguiendo, ¿no? Loco, soy yo. Ay, Johan. Algo está pasando. La juventud nos carcome. Yeah. Algo está pasando con el internet que está yendo cada rato. Ok, un segundo. No quiere dar las notas. Fourth period.
Nos volvimos a quedar pegados, ¿ya? Estoy estoy otra vez cargando la página de la plataforma, a ver si así nos sale bien. Un momento, por favor. Y no quiere cargar. Y no se puede cargar la página. Perdimos la página. Okay. Okay. No regresa la página. Eso es para los de mamá, hija. Sí, vamos a ver. Bueno, teacher, entonces sería la 5-4 y cuál más. Sí, pero es que no está dando, no nos deja, la página no carga, entonces por eso que no da las respuestas. Lo vamos a hacer, lo vamos a seguir mañana para ver cuál, si el internet se pone estable mañana. Porque no da, no nos carga la página. La plataforma. Teacher. ¿Sí? Ahí está bien. Okay. ¿Y la 5-4 y cuál más sería, teacher? Sí, vamos la vamos a poner mañana. Vamos a seguir mañana porque el internet es inestable y no nos deja terminar. No está mandando las respuestas, ¿ok? Vamos a seguir mañana. Es que vamos a terminar ahí. ¿Ok? I see you tomorrow. ¿No? Bueno. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.